Qué mejor combinación para un día de vacaciones. Amigas y vino. Y Coca, quería espinacas, va a tener espinacas. Voy a poner sartén al fuego. Las voy a perfumar con un vientito de ajo. Vamos a ponerle dos. Aceite de oliva. Voy también a ir agregándoles un poco de sal. La sal empieza a hacer que suelte toda su agua y se marchiten rápidamente. Vamos a prever, agregar un poco más. Hoy son varias las amigas que vienen. Y van a ver, son todas las edades. Y voy a tapar para aprovechar todo el vapor y que queden todos los jugos de la espinaca allí. Voy a buscar crema en la heladera para hacer la liga, lo que va a juntar todos los ingredientes. Y además, truchas de la zona de Atamisque. Hay que aprovechar algún pescado regional con las espinacas y con la crema, lo más rico o el sabor que realmente se destaca es la nuez moscada. Queso parmesano rallado. Así me gustan. Ya están bien verdes y jugosas porque van a terminar su cocción en el horno. Entonces, preparamos una liga para juntar todo esto. ¿Qué va a ser? 5 claras y reservo las yemas para ponérselas al final. En una huevera, o en este caso yo improvisé, una fuente con sal para que se sostenga. Dejo un poquito de la clara para que no se sequen las yemas, que las voy a colocar por encima. A esta versión de espinacas a la fiorentina, pero que tienen pescado, que son súper nutritivo y único para mujeres para el mediodía, delicioso. Va la crema. Va el queso. Rompemos la liga. Pimienta. Miren qué frescura. Pueden ser truchas, puede ser salmón, puede ser un pescado blanco. Lo importante es que sea un plato súper completo. Mezclo toda esta liga. Voy a retirar los ajos. Solo le dieron un perfume, un sabor. ¿Y se acuerdan? La enorme cantidad de espinacas que había. Miren en cuánto queda. Siempre recuerden, por persona son 100 gramos de crema con una clara. Espinacas, unos 3-4 atados para esta cantidad. Trucha, puse aproximadamente 100 gramos, 150 gramos por persona. Esto parece líquido, pero precisamente quiero que quede muy cremoso. Va a ligar muy bien en el horno. No necesito ni aceitar ni enmantecar, porque ya tiene la preparación, aceite de oliva. En 10 a 15 minutos va a estar listo. Pero ¿cómo lo vamos a terminar? Cuando lleguen los invitados y lo quiera llevar a la mesa, voy a colocar una yemita de huevo por encima, un chorrito de crema y voy a terminar de gratinar. ¿Vamos al horno?
miren cómo burbujean las espinacas con los crutones. Espinacas con trucha y huevo. Flores de zucchini. Mozzarella con tomates. Crocantes o finger de polenta con un alioli. Voy a recibir a mis amigas.